Molt bona nit, benvinguts a Línia 9. Ahir, primera entrevista institucional entre el president del govern espanyol i el de la Generalitat de Catalunya. Sobre la taula, la mateixa cançó de quasi sempre. Els recursos pendents que no arriben. La resposta, 759 milions i endeuta't tant com vulguis. L'anticicló s'ha instal·lat a Catalunya. Les altes pressions li compliquen al govern la reestructuració del límit de velocitat. El president Mas aquest matí ho reconeixia. Segurament hi ha hagut problemes de comunicació en un tema que comença a complicar la vida d'alguns conductors en no saber a què atenir-se pel que fa als senyals contradictoris. La crisi ho està modificant quasi tot. El càlcul d'actualització dels salaris també. Han de dependre de l'increment de l'IPC o, com comença a dir l'Àngela Merkel i, evidentment, els empresaris recolzen de l'índex de productivitat. La Generalitat fonamentalment té un problema molt important de necessitat de finançament i i per poder-se endeutar necessita permís, és així, malauradament, per part de l'Estat, i el que es van a fer és simplement que el més important era que la Generalitat pogués endeutar-se en 2.500 milions més per poder fer front a les necessitats financeres, perquè també ho ha dit molt clarament avui el senyor Mas, que la situació de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya és molt delicada. El presidente Artur Mas fue ayer a negociar con el gobierno de España la posibilidad de que la Generalitat de Catalunya se endeude para hacer frente a la deuda que tiene actualmente la Generalitat de Catalunya y que triplica, o como mínimo duplica, la que había hecho pública el anterior tripartito cuando abandonó el poder. Esa es la realidad. Frente al 2,5% de capacidad de déficit que tenía la Generalitat de Cataluña, la realidad es que estamos por encima del 3,5%. Y ante esa situación de descenso de los ingresos de las administraciones públicas y también de la Generalitat y del déficit existente y de la necesidad de recursos, el gobierno de la Generalitat ha ido al gobierno de España a que autorice un endeudamiento extraordinario para hacer frente a los gastos derivados del incumplimiento de los presupuestos del año 2010 por parte del tripartito. Es decir, Artur Mas se ha encontrado no con las arcas vacías, sino con menos 7.000 millones de euros. Y ante eso, ante esa situación extraordinaria, derivada para ser justos, y no hacer demagogia, por un lado, por unos ingresos no cumplidos en el presupuesto de 2010 y de unos gastos no previstos en el presupuesto de 2010, es decir, por un despilfarro y por una falta de ingresos, unamos, depende en qué se gaste el dinero. Es decir, el despilfarro para mí, por ejemplo, perdóname, es que me gustaría acabar, después entramos en el debate si quiere, pero la situación es, ha habido menos ingresos de los previstos y más gastos de los previstos. Correcto. Ante eso, hay un déficit que la Generalitat tiene que intentar cubrir a través de una emisión de deuda que tiene que ser autorizada por el gobierno de España. Bien, además, ha ido a reclamar, por un lado, la aplicación de la disposición adicional tercera, es decir, que aquellas inversiones e infraestructuras que no se ejecuten pueden ser capitalizadas por parte de la Generalitat, cosa que es justa, y después ha ido a hablar del Fondo de Competitividad, que no está en los presupuestos generales del Estado 2010, entre otras cosas porque Convergencia decidió no negociarlos, porque llegaban las elecciones autonómicas y no quería llegar a un pacto con el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados. Es decir, situación de déficit, necesidad real de afrontarlo, petición al gobierno de España, como corresponde, de capacidad de endeudamiento. A partir de aquí, ¿qué lectura podemos hacer? Hombre, primero, asumamos que hay un déficit en las arcas públicas que se deriva de una mala gestión. Y segundo, hay una actitud del actual gobierno de la Generalitat que entendemos que no es de recibo. Es decir, no puede ir a hablar con el gobierno de España de un plan de viabilidad que va a condicionar los próximos presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2011 sin haberlo consultado previamente con el resto de fuerzas parlamentarias. Es decir, lo que no podemos, y finalizo, lo que no podemos admitir es que estemos hablando de un presupuesto que se va a recortar como mínimo el 10% sin que el conjunto de partidos parlamentarios conozcamos en qué partidas y cuáles van a ser los extremos de este recorte. Con lo cual no sabemos qué ha ido a hablar. No sabemos qué ha ido a hablar. Y ese es el gran drama. No sabemos. Era un gobierno que decía que quería ser ayudado, que pide un cheque en blanco al conjunto de fuerzas políticas, y que a cabo, mañana, se va a aprobar en el Parlamento de Cataluña, parece, un crédito extraordinario de 2.600 millones de euros para hacer frente a pagos. No sabemos para pagar qué. Y nosotros, desde Ciudadanos, dijimos al presidente de la Generalitat, nos gustaría poder ayudar. Nos gustaría poder sumar esfuerzos en un momento de dificultad, pero sería lógico que un presidente que quiere ser ayudado contase con el resto de fuerzas parlamentarias y les explicase con claridad y al conjunto de ciudadanos cuáles son las deudas pendientes y cómo podemos hacer para solventar. La historia aquí está, lo decía el señor Cañas. ¿Y por qué?
aquests 2.500 milions, perquè clar, les notícies que estan tenint aquests últims dies van de rebaixes en rebaixes. De rebaixes fins i tot, que jo crec que algunes d'elles podrien haver-se anunciat abans a la pròpia campanya electoral. Estem parlant de que el 40% de les places de mestres no sortiran a concurs. Està dient que fins i tot els centres sanitaris, aquells que tenen una mateixa especialitat en quatre centres, doncs que es dividiran, o sigui, es posaran en dos centres, i això farà que hi hagi gent que s'hagi de desplaçar a una altra ciutat per rebre una atenció mèdica especialitzada. Per tant, aquestes retallades segurament estaria bé que ens l'haguessin explicat en campanya electoral, i no em serveix allò de... No, no, és que nosaltres acabem d'arribar i miri com està el tema. No, no. Si vostè és un partit important de Catalunya i és la força de l'oposició, i vostè està al Parlament, vostè sap i ha de conèixer quin és l'estat de l'economia de la Generalitat de Catalunya. El senyor representant del PSC, molt clarament, Convergència i Unió, quan estava a l'oposició, no sabia la realitat del dèficit de la Generalitat, perquè la Generalitat de Catalunya anterior, el senyor Castells, el senyor Montilla, van mentir. Van dir clarament, no, és així, van dir... Dos setmanes abans de les eleccions del Parlament de Catalunya, que el dèficit de la Generalitat de l'any 2010 era 3.500 milions d'euros, i a més això ho van dir en una reunió a nivell estatal. I va sortir la vicepresidenta espanyola a dir que era veritat. Després, al cap de tres setmanes, quan el senyor Castells li dona els números al senyor Mascollell, li diu que és veritat, que van mentir una mica i que més de ser 3.500 eren 4.800 milions d'euros. I després resulta que la realitat són 7.000 milions d'euros de dèficit del 2010. Aquesta és la realitat, però que no ens la van dir i no la coneixíem. Ens imaginàvem que no ens deien la veritat, però no la sabíem, perquè dues setmanes abans de les eleccions van anunciar a bombo i plateret que era una altra cosa. Per tant, hem de fer front a això. A més, recordem que al final de la legislatura del tripartit es va endeutar el govern de la Generalitat de Catalunya en 3.800 milions d'euros, tothom ho sap, els famosos bons. De deute, que han de tornar, per ser aquest any. Vista. Però és que aquests diners ja s'han gastat. I per explicar-li amb el senyor Canyes per què hem de demanar 2.500 milions d'euros, ja és perquè ho sàpiga que nosaltres estem en aquests moments, Catalunya, el govern de la Generalitat està amb un pressupost prorrogat i hi ha una sèrie de despeses que són ordinàries i que s'han de pagar coses com... El plan de viabilitat, per què en vez de fer les entrevistes en el periódico de Catalunya o en RAC1, convertir en oficina... Vostè ha fet una pregunta, si no deixa parlar no se li poden respondre. Si vol, intento respondre coses que s'han de pagar, com per exemple... No, coses tan simples, com per exemple el sou dels funcionaris, el pagament... No és cert. S'han de pagar cada mes, vull dir, al final de mes... S'han de pagar... La seva mala gestió, i això ho sap tothom, vostè va enganyant. El que necessitem són diners per pagar nòmines, i el dimarts demanen diners per pagar totes les despeses de sanitat que han fet vosaltres, part d'aquests convenis... I part d'aquestes subvencions són que fan vostès, i s'han de tornar els diners. I s'han de tornar els diners als que vostès s'han gastat. I també per pagar sous de mestres. 2.000 mestres menys. S'han de fer front. Vostè sap que s'acaben uns crèdits... Nosotros entendemos que la situación heredada por parte del Gobierno de Convergencia es muy complicada. ¿Vale? ¿Lo aceptamos? Bien. Siguiente paso. Que el Gobierno ha hecho un plan de viabilidad que se tendrá que aplicar en los próximos presupuestos, aprobar en mayo, y que con este plan de viabilidad se ha ido al Ministerio de Economía a presentarlo para decir, ¿seremos capaces de pagar la deuda que solicitamos al Gobierno, que avale, porque vamos a implementar estas medidas? Y habrá una relación de medidas, ¿no? 10, 20, 30, 50, 100. No la sabemos. Es decir, el plan de viabilidad existe. Y entonces resulta que mañana vamos al Parlamento, el conjunto de fuerzas parlamentarias, incluidas Convergencia y Unión, a aprobar un crédito extraordinario porque hay unos presupuestos prorrogados. Pero si existiendo este plan de viabilidad, que va a tener que ser consensuado en principio con las fuerzas parlamentarias, porque la aprobación de los presupuestos requiere no solo del apoyo de Convergencia, sino de otra fuerza parlamentaria, como mínimo, o de un par, sería bueno que ya que hay que aplicar estas medidas, que ninguno discute aquí, lo que nos gustaría saber es cuáles, las hicierais públicas. Entonces la pregunta ingenua es, ¿por qué no son públicas esas medidas que existen y que han estado presentadas al Ministerio de Economía? Pues es fácil, porque Convergencia no quiere asumir el coste político de que el conjunto de la ciudadanía conozca esas medidas faltando cuatro meses para las elecciones autonómicas. Esa es la asquerosa verdad. Es decir, nosotros, está claro. Y creo que el conjunto de fuerzas políticas podría llegar a entender aquellos recortes que puede plantear Convergencia, hay un problema.
es que no los conocemos. Y entonces yo creo que con la situación económica es tan importante, y conjunto de ciudadanos estará conmigo, yo creo que en esto que afirmamos, que sería conveniente que, ya que el gobierno de la Generalitat no quiera asumir una responsabilidad que no le corresponde, porque corresponde al anterior gobierno tripartito y a la coyuntura económica, explique qué medidas quiere implementar, porque las ha explicado el gobierno de España. Entonces, y finalizo, una de dos, o hay un pacto secreto entre Convergencia y el PSC, que se manifestó en primera instancia en la investidura del señor Artur Mas, y que tácitamente se demuestra ayer con un poco el acuerdo que se anuncia entre Zapatero y Mas, y que después el gobierno de la Generalitat va a contar con el apoyo del PSC en el voto a los presupuestos, y que entonces pasan del resto del Parlamento y pasan del resto de la ciudadanía. Y a mí eso me preocupa, porque ese gobierno que quería ser ayudado, y que yo sinceramente creí en esa afirmación de Artur Mas, porque la coyuntura parecía que daba verosimilitud a esas palabras, parece que después, a la hora de la verdad, volvemos al tacticismo político, al enseñar y amagar, el no decir las cosas claras, el no buscar consensos, y al final, en definitiva, perder la posibilidad de alcanzar un consenso parlamentario que permitiría salir Senyor con más eficiencia Moreno, de esta situación. Reprenem segona part del programa. Dèiem, una borrasca pot complicar la vida, una tempesta també, una nevada fora de lloc com la que vam tenir fa un any també. Ara, un anticicló pot complicar la vida. Home, la vida no, però sí que ha complicat l'entrada de la nova regulació dels límits de velocitat. Nosaltres, el que és l'aplicació de la mesura electoral, com vam dir, l'hem aplicada, perquè a més el nostre programa electoral està posat... No és que és així. El nostre programa electoral està posat tal qual ho hem aplicat. És així de clar. Algunos se pensaban que... I a partir d'aquí, que la gent, a la millor no ho hem sabut explicar bé, que és difícil d'entendre, i que a més... hem tingut aquesta mala sort que coincidís el primer dia. ¿Sabes lo que pasa? Es que ni lo habéis explicado bien, y cada vez que lo explicáis todavía lo liáis más. Es decir, al principio fue muy fácil. Salió Puig y dijo, vamos a suprimir los 80 por hora. Y todo el mundo lo entendió. Bien. A partir de ahí, cada vez que os explicáis, cada vez la liáis más. Es decir, tenéis una capacidad de liar un asunto que es muy sencillo hasta el infinito. Algunos pensabais que suprimir los 80 significaba coger las señales y quitarlas. Que es lo que habéis hecho. Con un fotógrafo al lado... Sobretot pujar al nivell del radar. Con un fotógrafo al lado, viendo cómo quitabais la señal. Pero, oh, cosa extrañísima, en Cataluña hay un anticiclón. Oh, sorpresa. Bueno, casi 300 días al año lo hay, ¿eh? Lo digo porque si alguno... Por favor, perdóname. Es que yo lo he escuchado y no lo he entendido, pero lo he escuchado y me gustaría que me escuchase. Es decir, uno, yo recuerdo cuando Convergencia decía, es que... aquello que se propuso como elemento fundamental para aplicar los 80, que era la contaminación atmosférica, hay informes que dicen que no. Quiere decir, que no es un argumento objetivo como para limitar la velocidad. Por lo tanto, entenderemos que hay que incrementar la velocidad, es decir, implementar la velocidad variable en función de la densidad de la vía para evitar los atascos y bla, bla, bla. Fenomenal. Pues llegan ustedes y aparece un anticiclón. Oiga, o los informes son buenos o son malos. O los criterios que ustedes aplican para cambiar los 80 existen o no existen, pero de verdad, ¿cómo que un ciudadano va a tener que estar mirando a ver dónde hay letrero luminoso, dónde no lo hay, dónde se ha implementado porque había los recursos, pero como ahora no se han puesto los letreros, tendré que fijarme por la señal que no siempre es 80? Pues a ver, sinceramente, es un ejemplo de cómo la precipitación y la falta de criterio y las medidas populistas en su caso, porque populistas son el aplicar una norma sin aplicarla hasta el final. Es decir, nosotros teníamos muy claro que íbamos a implementar la velocidad variable con un tope por encima de los 80, porque entendíamos que los informes sobre la contaminación derivada de esa velocidad había contradicciones, y que en principio habría que eliminar aquellos elementos que aumentaban la contaminación atmosférica, que eran más fáciles de eliminar que no limitar la velocidad. Hem d'opinar del procés de primàries de Barcelona, perquè ja no em deixen més temps per res més. Què els sembla? Areu versus Tura. Sinceramente, a mí me da lo mismo. Yo no quiero ni a Tura ni a Areu. Pero cuando el señor Areu tiene en contra suyo a La Vanguardia y al periódico de Cataluña, que un sábado le saca en Barcelona hay más de 300 robos diarios en plena campaña, en plena primarias. Sinceramente, yo casi que por piedad que yo, y porque yo siempre voy a veces con los que, mira, los más pobres, no sé, que Areu, de verdad. Lo de Tura es una cosa, o sea, lo de Tura, en definitiva, y ahora
como se están pues, haciendo muy público lo que tenía que ser un ejercicio privado, porque nosotros también tenemos primarias para elegir el candidato por Barcelona y no estamos aquí haciendo exhibicionismo impúdico permanentemente, pero como ellos se exhiben, su nudismo lo exhiben sin ningún tipo de problema por todas las cadenas de televisión y medios de comunicación, pues es que se aguanten las críticas. Es decir, Tura lo que está haciendo es ganando espacios para poder llegar después bien colocada para luchar en el Congreso que van a tener en octubre el PSC. Y ya está. Barcelona le importa un comino. Fíjate si le importa poco que vive en Mollet. O sea, y le preguntan qué es Barcelona y dice, la capital de Cataluña. Muy bien. Y aparte de eso, ¿qué más sabes? Pues pocas cosas. Porque no ha vivido la ciudad. A nosotros eso no nos preocupa tanto como otra cosa. Lo que está utilizando es Barcelona como trampolín para la lucha de poder del PSC. Entonces, sinceramente...